Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos recién publicado, gracias, me parece que a Gokuza y a Ahorita les digo, efectivamente, es una carta gravísima, gravísima, verdaderamente gravísima, de una empleada del IFE, que revela el día de ayer, el 9 de julio, cómo se cayó el sistema, esto que ya se había documentado también que sí se, 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 se comprobó durante las horas en que estaba funcionando, funcionando el PREP, que se cayó el sistema y mágicamente aparecieron millones de votos para Peña Nieto. Dentro de este clima de descontento, generado por el resultado fraudulento de las elecciones presidenciales, donde los diferentes movimientos ciudadanos y la ciudadanía en general se han encargado de documentar y resaltar los errores que a simple vista pudieron identificar durante el proceso de conteo mediante el PREP, además de los fraudulentos conteos, conteos distritales, perdón. Yo, quien soy una ciudadana en pleno use, uso en pleno goce de mis derechos como tal y con la misma libertad de expresar mi inconformidad por el trabajo final del PREP, no solo por la duda de su efectividad, eficiencia y claridad en su desempeño durante la captura de boletas con los resultados finales electorales, con los resultados finales de las casillas electorales, sino porque, como ex empleada del PREP, quisiera hacer una serie de señalamientos de cómo se dio el proceso de captura del PREP al que yo pertenecía. Ojalá podamos localizar a esta persona y que de inmediato se pongan de acuerdo con exigimosdemocracia.org, a nivel anónimo como sea, pero es necesario este testimonio para todavía tener más razones para impugnar la elección. Dice la autora, quiero describir lo más breve pero conciso posible lo que sucedió en uno de los SEDAT, los, básicamente los centros donde estaban estas personas capturando. La captura de las boletas debe darse en una doble captura, en las terminales de captura remota, las TCRs, las cuales estuvieron funcionando correctamente durante las horas pico de la entrega de paquetes electorales. La captura de las boletas se tiene que hacer tal cual se presentan con la cantidad escrita en letra, no con la cantidad escrita en número, ya que los capturistas no debemos ni sacar las actas de los sobres del PREP y mucho menos corregir o capturar otra cantidad aún y que las cantidades presenten inconsistencias entre el número de votantes y boletas sacadas, fíjense qué grave, ¿eh? la, la, o sea, cómo está el sistema hecho para fallar. La captura de las boletas, lo voy a repetir, se tiene que hacer tal cual se presenta la cantidad escrita en letra, no la cantidad que se ve en número, ya que los capturistas no debemos ni sacar las actas de los sobres del prep y mucho menos corregir o capturar otra cantidad, aunque las cantidades sean inc inconsistentes entre el número de votantes y las boletas sacadas de la urna. Durante la captura nos percatamos de la incongruencia del llenado de las actas, pues los votos se repetían, ya que la misma cantidad escrita para coaliciones también fue escrita para el partido de manera individual. Esto es algo que también cualquiera se puede dar cuenta en infinidad, en miles de casillas se encuentran datos repetidos. De repente 164 para todos, para toda la coalición y también... O sea, para el espacio del partido solito y para los tres espacios de la coalición o los dos espacios de la coalición, verdaderamente sin ningún sentido. Eh, y aún y a pesar de esto, nosotros no modificamos los resultados capturados. Se presentaron 17 casillas, en, de las cuales en algunas faltaba una o todas las actas. Fíjense nada más, 17 casillas donde faltaban una o todas las actas en los sobres destinados al PREP, además de las actas con datos ilegibles que abundaron ya que no entregaron la copia correspondiente del PREP, sino la de los partidos, que es de las últimas copias del paquete. Hay que recordar que también está perfectamente documentado que el PRI estuvo comprando las actas. A los funcionarios de Casilla, a los presidentes de Casilla, les estaba pagando de 500 a 5 mil pesos por las actas esto nos tocó literalmente escucharlo de un, bueno no está grabado la entrevista no nos lo permitieron hacer pero un testimonio de una persona de Tlalnepantla que le pagaron 500 pesos por cada acta que se robara miembro por, miembro por cierto del movimiento Regeneración Nacional pero pues el hambre fue canija y la señora traicionó sus propios principios y le vendió al PRI todas las actas que se pudo robar eh, para el día 2 de julio, para el día 2 de julio, cuando el porcentaje de la captura era poco más del 75%, la diferencia entre los candidatos del de partido de la corrupción, el PRI y el movimiento y la, y la coalición de la izquierda era apenas un millón de personas en la madrugada del lunes 2 de julio. Para ese mismo día en la tarde esto es esto es porque lo, por lo pauso porque es probablemente lo más importante del fraude que nos confirma esta persona para ese mismo día en la tarde antes de que se cerrara el cómputo a cargo del prep las tcr las unidades de, las de la primera captura dejaron de capturar datos por un lapso aproximado de una hora es cuando la misma jornada dijo se cayó el sistema qué pasa ¿Quién sabe? Se cayó el sistema por una hora completa. De igual manera llegaron a comenzar a hacer un ruido característico de cuando había una falla. Esto observado en las prácticas anteriores al día de la ele elección. De igual modo, las páginas de verificación dejaron de reflejar cambios en las gráficas. Al regresar el funcionamiento de las TCR una hora después de que todo se había parado, de que todo se había caído, mágicamente una hora después la diferencia entre los candidatos se acrecentó a más de tres millones que alguien me explique esto está fundamentado también en que una ciudadana también lo alcanzó a ver durante la madrugada la diferencia era un millón y mágicamente de repente eran tres millones de votos la diferencia ¿Cómo es que si hubo una falla en las terminales, o sea, se dejaron de computar durante una hora que se cayó el sistema, cómo es posible que, de, ah, y ya llevaba 75% del conteo, de repente mágicamente se cae el sistema, como en 1988, y en cuanto vuelve a funcionar el sistema, aparecen los dos millones de votos que reportaba esta ciudadana desde la misma mañana del 2 de julio, coincidiendo por completo? con esta teoría, con esta hipótesis, con esta verdad de cómo está totalmente manipulado el PREP y de, en base al PREP es el fraude electrónico. Eh, ¿Cómo se acumularon tantos votos si las terminales estaban apagadas? Durante una hora apagadas y mágicamente aparecieron dos millones de votos. De ahí en adelante, el porcentaje entre uno y otro permaneció siempre con la diferencia de 6 a 7% de la cual ya no se pudo ya no pudo alcanzar el candidato López Obrador puesto que el porcentaje de captura total a nivel nacional ya no, ya no haría posible aún y que todos los votos fueran para este candidato al menos dar un empate virtual, pues la, la diferencia era demasiado marcada. Dice esta exempleada del IFE. "Creo que el Instituto del Fraude Electoral, bueno, es eh, ese calificativo se lo doy yo. Creo que el IFE juega con el trabajo que dedicamos los empleados de los SEDAT, los capturistas. Esto no solo lleva en declive la confianza de esta institución, sino que, lleva a, que, se, que se lleva en juego las garantías que como ciudadanos gozamos. El acceso a la información clara y oportuna no es una burla, y ustedes como instituto burlaron ese derecho. El ventilar de una manera burda los resultados al momento según se daba la captura en los SEDAC, pero valiéndose de otras situaciones ajenas a estos para manipular los resultados. Básicamente, insisto, se cae el sistema una hora y aparecen mágicamente dos millones de votos. Es indignante que las instituciones públicas creadas después de una revolución para beneficiar al país y crear un México de instituciones que permitieran la transición del poder de manera ordenada y sin uso de violencia sean las mismas que hoy en día generan el desorden en este proceso, que sean las encargadas de organizar elecciones ficticias que, distrae, que disfracen la democracia de toda una nación, violando su soberanía y olvidando los principios rectores de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Hoy la inconformidad no es sólo por la impugnación de una elección, Hoy es la lucha por el respeto a la dignidad como nación. Recordemos que tenemos un pasado con voz ausente, un presente que la comienza a levantar y un futuro tan incierto que ya se prepara para gritar. Espero que esta carta sea de apoyo y ayuda a quienes, aquellos como yo, estamos cansados de México de hoy y que espera estar a tiempo para rescatar este país. Nota: esta carta se presenta en México con la totalidad de impugnaciones a la. Eh, a la elección presidencial y se publica en el blog de Don Memphis el sendero de fecal1.blogspot.com. Ojalá eh, Don Memphis pueda o podamos ponernos de, en comunicación con él para que a su vez se ponga en contacto con esta persona y denuncie, sea parte de los expedientes para impugnar este fraude electoral. Durísimo, durísimo y concuerda seriamente con pues, lo que se ha estudiado y lo que se ha publicado en el santuario. Vergonzoso, esa es la democracia mexicana, un fraude, que las mismas supuestas instituciones que les pagamos miles de millones de pesos, por cierto, hay una nota que no hemos dado que se publicó en el santuario, que fue 100 millones de pesos costó el fraude. ¿Por qué? Porque eso, es esta cantidad la que se le regaló al, al pendejo este de Leonardo Valdés Urita. Uh, ahorita les digo, Leonardo Valdés Urita recibió 100 millones de pesos por avalar el fraude. Déjenme, es que este está en blog de izquierda, pero quiero encontrar el nuestro. ¿Dónde está? Creo que es esta, a ver, o es esta... Bueno, aquí vamos a leerlo en el blog del .com, que lo toma directamente del santuario. La entrada en el santuario se llamó Fraude Reloaded, que yo creo que deberíamos de colocarlo también en la columna de la derecha, que ya parece un cuadro de honor muy grande, pero me parece... Si hay alguno de los administradores que esté ahorita al tiro, se los agradecería muchísimo. Leonardo Valdés Zurita recibió 100 millones de pesos por avalar el fraude. El consejero presidente Leonardo Valdés Zurita recibió 100 millones de pesos por participar en el fraude electoral para favorecer a Enrique Peña Nieto. Esto lo, lo decían también desde un comunicado de Anonymous México, que no es lo mismo de Anonymous eh, Anonope Hispano. Por medio de un comunicado de YouTube. Ahora, por otro lado, no es la única fuente. Si fuera de eso, pues bueno, desgraciadamente cualquiera puede ser uno de estos videos. Eh, esta es otra cosa. Mm, bueno, no lo encuentro. No, esta no era la que quería. Pero bueno, este fue un texto que, que escribimos el día primero de julio, después de no haber dormido prácticamente nada y denunciando cómo se repitió el mal conteo del 2006, pero con muchos más elementos para revertirlo. No lo encuentro ahorita, pero debe de andar por ahí a ver si al rato lo localizamos. Por lo pronto yo les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regresamos en 55 segundos y salud.